Reducción en los servicios de restaurantes, restricción en la circulación de personas a nivel nacional y la suspensión en la producción de algunos alimentos son parte de las medidas que, además de evitar una propagación de la enfermedad, también juegan un papel fundamental en la población asociado a la sana alimentación. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, estas deben estar integradas por proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. Mientras que para la Organización Mundial para la Salud, se debe consumir más de 400 gramos de frutas y verduras al día, que pueden mejorar la salud en general y reducir el riesgo de determinadas enfermedades. Como tenemos limitado toda esta comida chatarra, comida rápida, ir a restaurantes, podemos empezar a hacer nuevos hábitos desde casa. Primero, número uno, metiéndonos en la cocina de vez en cuando, cocinando menús diferentes a lo acostumbrado que tenemos, hacer los 5 tiempos de comida. Tener una dieta saludable, ¿verdad?, en esta época es muy recomendable porque nos ayuda a prevenir un tipo de infección viral. Al nosotros comer en cantidades adecuadas lo que son verduras, frutas, hortalizas, una buena ración de proteínas, carbohidratos, esta dieta balanceada ayudará a que no tengamos defensas bajas y poder así una forma natural de combatir a la infección. Pero conozcamos la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una mala nutrición? No tiene el sistema inmunológico inmunodeprimido, es más fácil pegar cualquier virus o bacteria. Entonces, mi recomendación desde un principio que empezó este tiempo de cuarentena es subir el consumo de vitamina C y el consumo de vitamina D. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través de lo que comemos, por ejemplo, la naranja, la mandarina, las hojas verdes, también la espinaca. Para los expertos en la salud, este tiempo de cuarentena es una oportunidad para cambiar los hábitos alimenticios y mantenerlo a lo largo de nuestras vidas, especialmente para los más pequeños. Recordemos que no va a ser de la noche a la mañana, es un trabajo constante que tenemos que hacer el día a día. Tenemos que acostumbrarnos siempre, primeramente, a comer 3 veces al día y hacer 2 refrigerios. Dentro de las 3 comidas, preferentemente hacerlas siempre a la misma hora. También tenemos que acostumbrarnos a tomar la suficiente cantidad de agua y, más que todo, acostumbrarnos a tener porciones adecuadas de comida. La Organización Panamericana de la Salud recomienda ingerir alimentos como trigo, maíz, arroz, papas, lentejas y frijoles, además de mucha fruta fresca y verduras, así como también reducir el consumo de sal y de azúcar, al igual que las grasas trans. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.